entero está en fuego, mi voz, mi cuerpo, mis manos. Tiemblo de la necesidad de expresar. De la tierra creo, de los cielos viene mi respuesta. De la tierra creo este cuerpo. Su morada en el espacio. Esta generosidad y esta belleza son mi fuente. Mi cuerpo es el instrumento de mis expresiones. Vastu Marabún. Sea ropa o textiles, sea ollas o utensilios de barro o metal, las lámparas que solía encender en la noche o aún las imágenes de los rituales en el piso o en el muro de la casa, a donde los ojos se vuelvan, acaban sobre un objeto de belleza. Con frecuencia hechos por personas comunes como parte de su vida cotidiana. En cierto sentido, cada persona es un artista o vive el arte. Él es sin forma, tiene atributos y no tiene atributos, y está absorto en el vacío cósmico. Él mismo ha hecho la creación. Él mismo medita en ella. Está absorto en el vacío cósmico, donde la música mística no tocaba, resuena. Esta maravilla está más allá de la expresión. Adigran Gauri Sukmani. Estoy aquí en Lothal, en medio de las ruinas de la primera gran civilización de India, la civilización del Valle del Indus. Estos son los restos nudos de una ciudad vibrante y pulsante que existió hace 5.000 años. Es bastante sorprendente que trazos de lo que eventualmente creció en la gran tradición estética india se puedan encontrar aquí, en medio de las cerámicas, los sellos, las esculturas miniatura, los juguetes que se han encontrado en diferentes partes de este sitio. La civilización ha perecido, pero parece que su alma ha sobrevivido. Una vasija, un alfalero y aquel quien es creador del universo. Una rueda que ha creado todas las esculturas y un punto en el centro donde mora el núcleo, San Kabir. A
Anteriormente el transporte que se usaba era la carreta de bueyes, que siempre tenía ruedas de madera. Las vías eran caminos vecinales, así que se movía y saltaba. Los saltos se presentaban automáticamente muchas veces, así que ellos diseñaron una vasija para beber, pero estaba hecha de tal forma que se debía mantener dentro de la boca para que el agua no se derramara. Les mostraré un ejemplo. Vean esta. Nos parece que esta vasija tiene una tapa, pero no es una tapa, es doble, las dos cosas. Es una tapa y es una vasija. De modo que podemos tomar el agua así. Además, el pico está hecho largo, en especial, para que el agua no se riegue y entrará en la boca. Y a pesar de los saltos, la vasija no se moverá ni el agua se saldrá. Esta es otra vasija que está bellamente diseñada y hecha técnicamente, sin asistir a ninguna escuela superior técnica. La leche se vierte aquí. Supongamos que esté aquí y que luego se mueva, pero el borde está hecho de manera que nunca se caerá. Generalmente en India las mujeres caminan mientras la cargan del pozo al hogar. Su torso está aquí, así que este diseño es tal que la pueden colocar ajustada en su torso y mantienen su mano aquí para poder cargar otra vasija también. Aunque soy un pintor, yo creo que esta tradición tribal y popular que India tiene es grandiosa. El arte tribal y popular es un arte que viene del interior. Tiene un gran valor creativo. Hay tantas personas desconocidas que viven en las aldeas y que por generaciones de experiencia tienen una visión estética actual. ¿Cómo responden a este ambiente contemporáneo y hacen cosas maravillosas? Así que, ¿qué son ellos? Ellos son uno con la naturaleza. Son uno con la vida, lo cual es muy bello. Antes del siglo XIX, en todas las pinturas murales e imágenes adoradas en las áreas tribales, se necesitaba invocar un espíritu, lo cual se hace cantando ciertas canciones y tocando cierta música. El espíritu vendrá al cuerpo de uno de los participantes y esta persona será poseída por el espíritu y entonces transferirá el espíritu pidiéndole que resida en el muro o en la imagen, de manera que la imagen se vuelve sagrada. Antes del siglo XIX nunca se hacía un objeto que se suponía fuera enmarcado y colgado sobre un muro y que fuera una pieza de decoración sobre una mesa. No había objetos que fueran para decorar, todo era funcional. Por ejemplo, tomen una mujer que esté haciendo un pañolón bordado para la dote de su hija. Durante 5 años borda el pañolón, luego le hace el borde. Puede que haga 7 bordes pequeños alrededor porque cuando está bordando piensa que cuando la hija crezca y se case, le dará este pañolón. Por lo tanto, pienso que a todo nivel un objeto que habría de ser funcional se hacía de modo diferente y un objeto que se produce en serie es otra cosa. Una pintura no se puede hacer sin cantar. ¿Saben? Un zapatero hará un zapato y se sentará un rato o un alfarero y cantará un himno bello de Zurdazo, de Tucaram o quien sea. Cuando definimos un trabajo,
No vemos entre líneas la vida que es tan bella en nuestro país. Para la gente de India, la vida ha de ser disfrutada y saboreada. La esencia de la vida es la realización de la belleza en su forma más perfecta. Por ejemplo, la naturaleza es bella y es esta belleza observada, destilada, admirada, lo que encuentra expresión en el arte de India. El arte inspira la vida inspira arte. En estos días, ¿dónde más? Pienso que en muy pocos lugares del mundo se puede encontrar arte que no está aislado de la vida. No es una pieza de museo ni algo que se puede aprender en un aula que cuando uno regresa de ese aula está totalmente dentro de otro contexto. Así que esta continuidad del contexto cultural de la vida de la gente y el arte todavía está presente. La experiencia del Cuttack de verdad fue cualquier gesto de posición que tomáramos al sentarnos. Yo estaba viendo por la ventana a la esposa del Guruji, que estaba sentada igual haciendo chapatis o chandan o preparando la puya del ritual. El oficiante estaba entrando en el cuarto haciendo las ofrendas de fuego, cantando la misma estrofa que estábamos aprendiendo en la danza. De modo que este tipo de cosas, esa atmósfera todavía está allí y yo encontré el gurú correcto inmediatamente. Esta fue una gran ventaja porque si no hubiera sido por el gurú, tal vez mis opciones hubieran sido diferentes, mi vida hubiera sido distinta. Los bailarines miran profundo dentro del pasado y también dentro de su ser interno. Porque creo que si eres una buena bailarina, eres también capaz de conectar con el ser interno y el ser externo de la gente. De modo que si fueras a expresar el vuelo de un ave, lo haría con un solo gesto. Decir que el ave vuela es un gesto, un símbolo, pero creo que la danza dice, la bailarina realmente está dando vida a lo que hace. Ella tiene que sentir como un ave. Ella tiene que sentir el vuelo de un ave, en cuyo caso te pones emocional. Sabes que tienes que transformarte constantemente. Recuerdo que una vez viendo un dama danzado del Ramayana, Hanuman, que era tan devoto de Shri Rama, saltó en el escenario y
yo me dije, Dios mío, este joven puede saltar de verdad. Después, cuando bajé, vi al anciano sosteniéndose con el apoyo de dos personas. Difícilmente podía caminar y en el escenario saltaba como un joven. Se lo dijo y me contestó, allá yo era humano, ahora yo soy mismo. Los actores de Katakali, después de aplicado el maquillaje, no se miran en un espejo. Es por eso que con frecuencia otra persona los maquilla. Ellos empiezan y luego se acuestan. Un hombre, a quien se llama Kutikanat, completa el maquillaje. Lentamente se adquieren esa apariencia. La transformación del artista en el carácter que representa libera a la persona de lo individual y subjetivo, elevando las emociones desde lo puramente personal hasta el nivel universal. La codificación exhaustiva de las artes o raza da a los artistas, sea en música, danza o pintura o escultura, aún en arquitectura, la libertad para contemplar y explorar las infinitas posibilidades de lo profundo de las emociones humanas en su esencia universal. Lo que haces es mirar la vida completa, la vegetación, los árboles, las flores, la luna, el cielo, el sol, las aves, toda la vida. Resumes todo eso. Lo resumes en una serie de estados mentales. Cuando ves el rostro del Buda, la sonrisa comunica todo. Es un gesto. La sonrisa es un gesto corporal. Como vemos en las miniaturas indias, una naca completamente agachada. Y sabes que está desesperada por completo. Pero cuando levantas los ojos y miras la naturaleza, ves que atrás hay un lago cuya orilla es accidentada. Tan accidentada como si salieran puntas. Esta no es una representación geográfica, sino de la condición de las emociones. En el momento en que hayas establecido una relación entre tú mismo y tu ser superior, este te hace una gran exigencia. Es como un ser humano. Esta exigencia doble, por una parte, que seas impersonal, que sacrifiques el ego, y por otra parte, que seas intenso. Esta es una paradójica exigencia doble. ¿Cómo puede ser así? ¿Por qué en el momento en que dices que eres intenso, estás siendo subjetivo, correcto? Y cuando eres impersonal, estás desapegado. Ahora aquí necesitas ambas cosas, la gran intensidad del sentimiento o emoción, raza o bhava, como se llama, y al mismo tiempo no ha de ser algo subjetivo. Significa sabor, pero en realidad es la savia que se levanta en el árbol y le da vida. Vidle vedam antar anandam es el placer interior, la alegría interna. Es vilet vedam, es decir, cuando el nudo del conocimiento se disuelve,
frente a una gran obra de arte, obtienes placer interno. Esto define raza, muestra que en realidad has pasado por este sentimiento de raza, has experimentado raza. El sendero de la estética, la senda del sentimiento, era otra manera de obtener la salvación. No siempre tenías que obtenerla con austeridades. Lo hacías refinando tus emociones y sentimientos. Y esto se presenta primero en el Natya Shastra, en la Natya Shastra de Bharata. Y a partir de esta hasta hoy, especialmente en la música clásica india, vive en la danza y el teatro. De la semilla crece un árbol, el árbol de una flor o una fruta. Asimismo, raza es la semilla de todas las emociones superiores, Natya Shastra. Quizás no se pueda decir nada acerca del Taj que no se haya dicho antes. Es una de las edificaciones más grandiosas del mundo. Demuestra la excelencia que la arquitectura alcanzó en India alrededor del siglo XVII.
bajo las grandes mogules. Mírenlo. 20.000 trabajadores laboraron casi 20 años para construir este monumento perdurable al amor. Un monumento que ahora es único en el mundo. La arquitectura de los mogules es muy sensual, de un gran placer. Mira el Taj Mahal, puedes ver la cualidad voluptuosa de las formas, porque existía este placer en la vida. Que el esplendor del diamante, la perla y el rubí desaparezcan como el brillo mágico del arco iris. Solamente deja que esta lágrima, este Taj Mahal, resplandezca inmaculadamente brillante sobre la mejilla del tiempo para siempre. Tagore. Miremos la arquitectura más antigua en India. Tomemos la más vieja, la hindú, la budista. Veremos la importancia de esta idea, la arquitectura expresando que realmente hay un modelo del cosmos. Es una idea increíble construir edificaciones para representar el mundo superior en monumentos. Viendo su arquitectura y escultura, vemos que es una arquitectura altamente organizada y muy estructurada. Sabes que está muy calculada matemáticamente. Se construye sobre una gran plataforma elevada, que es una demarcación entre el espacio y la plataforma sagrada y el universo material. Fulgurante en escultura, está cubierto en experiencias y expresiones espirituales, grabados o glorificando lo que reciben los sentidos físicos. Cuando piensas en el genio que produjo el gran templo Kailash Nath en Ellora, el cual creó una de las más grandiosas obras de escultura, porque el monumento entero está esculpido, y sabemos virtualmente nada o muy poco acerca de quién lo hizo o por qué pensó en la manera que lo hizo y logró que tantos artistas se inspiraran para trabajar en equipo. Quiero decir, si se pudiera entregar India a ese arquitecto y a los escultores que trabajaron, tendríamos una nación fenomenal. Estoy en el templo Chankeshwar de Shiva en Belur, Karnataka, al sur de India. Dicen que tomó cerca de 103 años construir este templo, este complejo entero de templos. Y si miras los muros y las tallas en ellos, probablemente entenderás por qué tomó tanto tiempo. Cada pulgada de arriba abajo está cubierta con frases detalladas y escultura. Las pueden ver, elefantes, episodios de las grandes épicas, danzarinas sensuales capturadas en medio del movimiento. Todo inspira temor reverencial por su trabajo detallado. La contribución más grande de India a la estética del mundo se expresa en su escultura y como usted me pidió que escribiera en resumen, en una frase, la esencia de la escultura india, yo diría que lo que nosotros tenemos es la capacidad de expresar el infinito o la espiritualidad en términos que al mismo tiempo son sensuales. Con esta combinación, esta armonía del espíritu y el cuerpo, lo cual es la esencia del yoga,
es fundamental en la comprensión de la estética india. Esto no se ve en ninguna otra tradición. Vi que la imagen que estaba en mi interior tomó forma externa. Al ver esto me di cuenta que la figura enfrente en mí en realidad era yo misma. Entonces entendí que la afirmación de mi tradición que dice, el escultor se convierte en la escultura. Existen los chilpshastras, que son también la ley de la proporción, en un grado tal que la periferia del lóbulo del oído es incluida. Algo sin importancia puede volverse divino. En la escultura india, los ojos se esculpen a lo último. La razón es que, suponiendo que estás esculpiendo al señor Shiva y algo sale mal, no será el señor Shiva hasta que le hayas puesto los ojos. Así que podrías fácilmente destruirlo, fundirlo otra vez. Como es un dios, con ojos no puedes hacerlo. Si la imagen está perfecta, entonces le esculpe los ojos. Esto es respeto virtual. También es parte de la filosofía de la forma. El artista tradicional de India no copia directamente de la naturaleza. Él no tiene un modelo conocido para copiarlo. Él produce la imagen con visualización mental o dhyanam. Cuando el rey quería un retrato de su esposa, le decía al artista que su rostro es Padmini y sus ojos son Chitrani. Así fue que el resultado era erótico, porque las Chitrani eran mujeres muy sensuales. Cuando el rostro es Padmini, puro, los ojos son muy juguetones. El artista entendía inmediatamente, no tenía que ver a la esposa. No era realista, pero hacía la imagen con rostro de Padmini y ojos de Chitrani. El rey decía, mi esposa es exactamente así. No había parecido físico, era una personificación. A no ser que uno involucre todo su ser en el proceso, es decir, salvo que uno se unifique con los instrumentos que usa, sin apartarse de la escritura ni del fluir de la tinta, a menos que todo esto se integre totalmente dentro del marco mental, no será posible que un brochazo se anticipe al trazado, como si un cantante tomara un tan casi de la misma manera. Cada uno de los brochazos se manifiesta con total integridad, con tal que estés inmenso del todo, o empapado en el espíritu de la disciplina. Una visión personal es lo que tarda en evolucionar. Por ejemplo, tome un círculo. Cualquiera puede tratar de hacer un círculo, pero si no tienes la habilidad para dibujar, no tendrás la confianza y el círculo que traces será insípido. No habrá fuerza en las líneas. Cuando evolucionas, al empezar a trazar tu círculo, estás seguro de los trazos, de principio a fin. Las siete notas musicales y los siete colores son idénticos para todos. Depende de cómo los usemos. El énfasis en la imaginación. La libertad de la visualización creativa, desencadenados de las restricciones de la realidad o el realismo, dan alas a nuestra expresión artística, la representación, el retrato de la belleza. Es dominio del artista, pero desde el punto de vista indio, lo bello es algo por lo cual te esfuerzas y lo cual se logra independientemente de que ese logro sea de parte del artista o del espectador. De hecho, es solo cuando el espectador o apreciador o el rasik en sánscrito participa imaginativamente en el proceso creativo que se logra la experiencia estática. Sí.
Creo que existe un modo de pensar indio, en gran parte conformado por historias. Pensamos mucho más en anécdotas, en formas heredadas, lo cual ha sido nuestra fortaleza. Se nos dieron instrucciones políticas por medio de las historias de los Panchatantras, aún matemáticas por medio de los libros de historia que solían comenzar con preguntas que hizo Lilas, etc. Siempre tuvimos pensamiento de carácter historiado y forma historiada de transmitir la información o educación. Incluso ahora, si te encuentras con alguien que te quiere comunicar algo importante, dirá: te voy a contar una historia. Así es como nosotros hablamos. La música nos acerca más a la divinidad que cualquier otra forma de arte. La música es meditación. La música tiene el poder de liberar e iluminar no solo al músico, sino a la audiencia. El ritmo que se mueve en el átomo es el corazón de toda la creación. Es el ritmo que se extrae de las imágenes de la vaguedad y vuelve tangible lo elusivo. Es el maya. Es el arte en la creación y el arte en la literatura, lo cual es la magia del ritmo. Creo que para un artista la inspiración suprema proviene de la naturaleza. Aprendemos mucho de la naturaleza. Han habido tantas influencias en mi vida, tantos incidentes y anécdotas de alguna música o músico, quizás su hogar o su país al cual visité. Todas estas experiencias encuentran expresión en mi música. Es muy interesante. Cuando ocurre un nacimiento, hay música, en una inauguración hay música. Si vas a un templo, hay música, en todas partes hay música. Es tan bonito que la música se haya vuelto parte de la vida. De acuerdo con nuestra tradición, donde hay música está Dios. ¿Cuál es la mejor raga de todas? Claro que la Bhairava. Después de todo, está dedicada al señor Shiva. Merecía ser el rey de todas las ragas. A veces hay momentos en que cuando canto una nota, profundo en el interior, siento que el proceso de la creación, cuando empiezo a cantar la raga Gandhar, siento que a veces se debe amar a todo el mundo. Con la gracia de Dios, hoy en día el mundo entero conoce nuestra música clásica india, nuestra arte, nuestra cultura. Siento que la esencia de la música clásica, el mensaje de la música clásica india es la libertad enmarcada dentro de la disciplina. Se te permite improvisar, pero dentro de las reglas del ascenso y el descenso.
Para lograr una atracción en tu arte necesitas bendiciones. Primero que todo de Dios, luego del gurú y de todos tus mayores, incluyendo a tus padres. Creo que la música es una forma de vida. Está absolutamente comprometida con nuestros privilegios antiguos, el viejo Tajizibita Mis Parampara. A menos que haya ritmo en el sonido, no habrá música. Tú también tienes una voz, todos la tienen, pero es solo con años de práctica o riaz que se logra claridad y perfección. Así cuando cantas, incluso los aficionados en la audiencia dicen, no entiendo, pero suena agradable a mis oídos, me conmueve el corazón. Solo se hizo para abrir las puertas del entendimiento común. Rompe todas las barreras por completo porque es un lenguaje universal que se convierte en una emoción que tratas de lograr, no una nota ni una expresión en particular. Aún la obra de arte más ordinaria en India está impelida por un sentido de conexión con el universo. Y esto es lo que hace que valga la pena todo el esfuerzo, la labor y el tiempo dedicado. Incluso en la creación de la más transitoria de las imágenes, por eso dije, toda pieza de arte o artesanía que veas en India es un original. El espacio por la arquitectura, la forma por la escultura, en el cuerpo por la danza, en las palabras por la poesía, en el sonido por la música, en el pensamiento por las matemáticas. Cuando el hombre descubre el orden y el ritmo, toca la divinidad dentro de sí mismo.